El grupo de encapuchados armados interceptó en la Ruta 5 Sur a los conductores de dos camiones, vehículos de carga, que incendiaron en la pista de norte a sur en el sector Brigada Forestal. Los atacantes primero abordaron un camión en el sector Mininco, en la ruta R22, obligando al conductor a salir del camino rural para bloquear la carretera. Aproximadamente a las 5 de la mañana, en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 566, se produce la quema de dos camiones por individuos encapuchados, los cuales proceden a intimidar a los conductores de estos camiones y a incendiar dichos móviles. En el lugar del atentado se encontró un lienzo con consignas a favor de José Lizama, una persona detenida en las últimas horas en el sector Chequenco, zona rural de Ercilla. A él, la Fiscalía le imputa delitos de atentado incendiario, robo con intimidación y tráfico de drogas. Y asimismo, muy claro en este caso, la vinculación que existe entre las organizaciones criminales y su propósito de encubrir sus acciones en las demandas que puedan tener los pueblos originarios, en este caso ocultando su participación en delitos comunes como el robo con intimidación o el tráfico de drogas, enrayados que se dejan sobre una bandera que pertenece al pueblo mapuche. El delegado presidencial, junto con recordar que hace 6 meses no se registraban atentados en la carretera 5 Sur, reconoció que en este tramo de la ruta de Collipulli al norte hay una falencia de seguridad porque no existen cámaras de vigilancia. Una inversión importante en la ruta 5 Sur, pero llega hasta Collipulli. De Collipulli al norte tenemos que trabajar en un proyecto justamente de cámaras del mismo estándar que tenemos desde Collipulli hasta Freire. Con este ataque incendiario se elevó a 26 el total de atentados registrados este año en las provincias de Malleco y Cautín, ambas bajo estado de excepción constitucional de emergencia.